pensamiento de estas personas que se dicen representantes populares. Pues es como el de las ratas que se escapó. Si no quieren, si un gobernante no te da la cara, quiere decir que no te representa. Entonces, el sistema económico que ellos representan invita a estar resguardados, estar aquí amurallados. Eso es lo que dicta el pueblo que tiene a sus gobernantes. El pueblo es el que te toca, es el que te habla, es el que te escucha. Ellos no quieren escuchar, no quieren consulta popular respecto al petróleo, quieren hacerlo por su voluntad, y eso viola a todos los mexicanos, aunque no estén aquí. Lo que significa es que hayan legislado en contra de los profesores y hayan hecho una reforma educativa que no es más que una reforma laboral. Después viene la otra situación, viene la reforma fiscal. En la reforma fiscal no les preocupó, no les preocupó el pueblo de México. Se aliaron al PRI y al Verde Ecologista, los enemigos de México de toda la vida. No puede ser posible que sean representantes del pueblo de México cuando se alían al enemigo que ha tenido sometido a este pueblo y matándolo de hambre. Ellos no son nuestros representantes, no pueden entrar. El descontento es nacional. No podemos estar, todos quisiéramos estar 5,000, 10,000, 20,000 personas acá, en vez de en la villa ahorita, con todo respeto a la Virgencita, en vez de ahorita adorarla, venir un rato acá y enterarse. Y la gente no viene porque está desinformada, no peca de inocente, no se informa. Ya que se informe, por eso ahora que tú publicas, que tú grabas, que lo subes al internet, hoy ahorita ya se entera la gente que está pasando acá, y eso es bueno. Sépanlo muy bien que esto no es contra ustedes, esto no es contra ustedes, este golpeteo no es contra ustedes, jamás nos atreveríamos a dañarles a ustedes, no, porque sabemos que dice el himno nacional y a muchos se les olvida el himno nacional, dice maciosar un extraño enemigo, pisar con su planta tu suelo. Pienso, patria, que un soldado en cada hijo te dio, y ese soldado es ella, ese soldado somos nosotros, pero no somos soldados armados, somos soldados con conciencia.